Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri confirmó que hay un repunte en los casos positivos de COVID-19 desde Navidad. William Young recorrió varios hospitales públicos y privados de la ciudad y nos informa que aumenta el número de personas que están llegando con síntomas de coronavirus a esas casas de salud. Los pacientes siguen llegando a los hospitales de Guayaquil y el temor es que el número de personas contagiadas se incremente de forma acelerada en esta última semana del año. El Hospital Bicentenario es un ejemplo. Hace varias semanas se atendían en promedio unas 40 personas cada día con síntomas de COVID-19. Pero desde Navidad, la cifra subió a 60 por día y este lunes, en menos de 2 horas, ya se habían atendido a más de 30 pacientes en esta casa de salud. Lo que perdí el olfato, aliento, tuve fiebre, dolores de cuerpo. Entonces quiero salir de dudas, por si acaso. Iván Barreto, director de este hospital, mencionó que esta tendencia tiene a su equipo médico en alerta, pues ya están ocupadas 33 de las 50 camas para pacientes graves. Que se sienten mal, tienen dificultad respiratoria, fiebre o han tenido un contacto con algún sospechoso confirmado. Prefieren quedarse en la casa, pero eso es un problema posterior, porque vienen con sintomatología más grave. En el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia encontramos a Miriam Ríos. Ella permanece por horas afuera del área de emergencia, esperando una buena noticia desde la unidad de cuidados intensivos, donde está su esposo internado hace una semana. Esperamos a Dios mediante que salga, porque esto es desesperante. El doctor John Cuenca trabaja en un hospital privado de Guayaquil. Confirmó que allí están a punto de llegar al tope en la unidad de cuidados intensivos y que en los últimos días se registró un aumento de casos positivos. Sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad y no nos contagiemos, porque las casas de salud, sobre todo en cuidados intensivos, están llegando a una ocupación tope. La alcaldesa Cintia Viteri se reunió esta mañana con personal médico del COE cantonal para analizar los datos de los reportes de este fin de semana en la ciudad y analizar nuevas medidas de protección.